El liderazgo es la capacidad de guiar a otros. Es una habilidad tan valiosa, poderosa y poco común que es legítimamente un activo por sí misma. Todas las otras habilidades de negocios son ingredientes esenciales, pero el liderazgo es la fuerza que hace que todo tome forma. Es lo que construye los grandes negocios. Todos los grandes líderes han sido maravillosos narradores que pudieron comunicar su visión de tal manera que lograban que los otros también la vieran. Seres como Jesucristo, Buda, la Madre Teresa, Gandhi, Mahoma, todos ellos fueron grandes líderes, lo que implica que también fueron excelentes narradores. El dinero no va al negocio que tiene los mejores productos o servicios, sino al que cuenta con los mejores líderes. Un negocio que olvida cómo contar su propia historia en muy poco tiempo estará en quiebra, incluso si tiene toneladas de inventario. Cada vez que me encuentro con un negocio que tiene problemas financieros, por lo general se debe a que el líder no logra comunicar la visión de la compañía, es decir, a que él o ella no pueden contar la historia. Tal vez son inteligentes, pero no tienen habilidades de comunicación, al menos no las indispensables para un líder. Las habilidades de liderazgo que necesitas desarrollar para ser empresario son muy distintas a las habilidades de administración que tan a menudo se precisan para ser empleado o autoempleado. No me malinterpretes, las actividades de administración son importantes. Es solo que hay una gran diferencia entre estas y las habilidades de liderazgo. Los managers no son necesariamente líderes y los líderes no son necesariamente managers. Conozco a muchos propietarios de negocios pequeños a quienes les gustaría expandir su negocio, pero no pueden hacerlo porque carecen de habilidades de liderazgo. Nadie quiere seguirlos, sus empleados no confían en ellos, ni se sienten inspirados por sus acciones. He conocido a muchos managers de posiciones intermedias que no pueden subir el escalafón corporativo porque no se pueden comunicar con otros. El mundo está lleno de gente solitaria que parece no poder encontrar al hombre o mujer de sus sueños tan solo porque no logran comunicarle a alguien más lo buenas personas que son. La comunicación afecta a todos los aspectos de la vida, y esta es la habilidad que se enseña en las redes de mercadeo. Los líderes de redes de mercadeo a veces se describen a sí mismos como narradores extremadamente bien pagados. Y de hecho, son los narradores mejor pagados, y hay una razón sencilla para ello. Son de los mejores. Cuando comencé a asistir a los entrenamientos de negocios de redes de mercadeo, llegué a conocer a propietarios de exitosos negocios en el mundo real, quienes habían comenzado de cero. Muchos eran grandes maestros porque impartían el conocimiento basándose en la experiencia, no en la teoría. Después de los seminarios, a veces hablaba con los instructores. Me sorprendió mucho enterarme de cuánto dinero ganaban, aparte del que obtenían de sus negocios y también de sus inversiones. Algunos de ellos ganaban bastante más que muchos directores ejecutivos de las corporaciones norteamericanas. Además de todo lo anterior, estos instructores tenían algo más que me impresionaba bastante. A pesar de que eran adinerados y ciertamente no tenían por qué estar conduciendo aquellos eventos, sentían pasión por enseñar y ayudar a sus semejantes. Y comencé a comprender que, a diferencia del tradicional negocio corporativo o gubernamental, que consiste en otorgarles ascensos solo a algunos y mantener contentos a las masas de empleados con un cheque de nómina constante, el negocio de mercadeo se basaba en que los líderes motivan a la gente. El negocio de redes de mercadeo se basaba en que los líderes motiven a la gente. Aquellos instructores del ámbito de las redes de mercadeo no decían: si no tienes buen desempeño, perderás tu empleo. Decían: déjame ayudarte a ser mejor y lograr más. Mientras quieras aprender, ahí estaré para enseñarte. Somos parte del mismo equipo.
Mucha gente tiene cualidades de líder, pero estas no siempre salen a flote porque no tienen oportunidad de hacerlo. El ejército desarrolla un tipo de líder que inspira a otros hombres y mujeres a defender a su país. El mundo de los negocios desarrolla un tipo de líder que forma equipos para vencer a la competencia. Las redes de mercadeo tienden a desarrollar el tipo de líder que influye en otros porque es un gran maestro y porque enseña a los demás a cumplir sus sueños de vida. En lugar de vencer al enemigo o a la competencia, la mayoría de los líderes de redes de mercadeo solo inspira y enseña a otros a encontrar, sin dañar a nadie, la riqueza financiera que este mundo les ofrece. Desarrollar la capacidad de liderazgo es parte del valor intrínseco de las redes de mercadeo. Naturalmente, podrías aprender liderazgo en cualquier otro sitio. Los ámbitos del ejército, gobierno y corporaciones, como otros ámbitos de la vida, producen líderes, pero no muchos. El liderazgo genuino es algo muy poco común, excepto en las redes de mercadeo. Jung tiene una perspectiva muy interesante de la razón de esto. Él dice que las redes de mercadeo vinculan una amplia estructura de compensación a un campo de gente que está conformada al 100% de voluntarios. No vas a encontrar a un solo distribuidor de redes que cheque tarjeta o que tenga que ir a trabajar. Como todos son representantes independientes, no se les puede contratar ni despedir. Todo el mundo está ahí de forma voluntaria. Nadie te puede decir qué hacer ni darte órdenes. Entonces, ¿por qué funciona? ¿Cuál es el motor que impulsa la máquina? La respuesta es liderazgo. Las escuelas tradicionales te entrenan para que seas un buen empleado. Estas se enfocan en una cosa solamente, tu habilidad mental. Si puedes resolver ecuaciones, comprender lo que lees y obtener buenas calificaciones en las evaluaciones, serás considerado suficientemente inteligente como para dirigir una empresa. Pero eso es ridículo. Yo soy un empresario exitoso hoy en día gracias al entrenamiento que recibí en la Marina. Ahí te enseñan a funcionar bajo presión extrema. Los cuatro elementos de liderazgo que se requieren para tener éxito son mente, espíritu, cuerpo y emociones. Si no puedes controlar estos cuatro aspectos de ti, fracasarás. Y si no puedes ayudar a tus empleados a desarrollarlos en sí mismos y a convertirse en líderes eficientes, también fracasarás. Es así de sencillo.